enseñarle al mundo lo que es mi tierra, lo que es mi gente. Presumir las costumbres que hasta la fecha siguen vigentes. Pueden aquí en mi tierra mirar mil rostros muy diferentes. Somos 7 regiones, pero al final todos guerrerenses. Puedo ser un musgo, puedo ser un mixteco, puedo también ser náhuatl, puedo también ser un tlapaneco. Tierra de hombres valientes e inteligentes, ese es mi estado. Por mencionar algunos, ahí está Guerrero y Altamirano. Otro que no se olvide es aquel Juan Álvarez Hurtado, hombre a que le debemos esta creación de nuestro estado. Chilpancingo de los Bravo, también de Alarcón Estasco, Izcatiopan de Cuauhtémoc, lindos tesoros de nuestro estado. Que la lluvia nos caiga año con año no es coincidencia. El Cruz y Citlaltepec son dos lugares con influencia. Acatlán y Citlala con devoción llevan sus ofrendas y esperan de los dioses con ansias la infalible respuesta. Después el cielo llora, moja el campo con su llanto, los hombres abren la tierra, niños y mujeres van sembrando. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en su programa Gaceta 25, hoy viernes ya, fin de semana, viernes 29 de enero. Gracias por estar desde el bello puerto de Acapulco en estas benditas redes sociales. Pues ya estamos a fin de semana, esperemos que usted pues, esté bien, donde nos esté usted pues sintonizando, viéndonos desde cualquier restaurante, desde su casa, oficina, trabajo. Gracias por seguirnos. Hoy tenemos un programa pues donde vamos a dar a conocer mucha información que nos ha llegado, y lamentablemente pues otras pues, algo pues no nada agradables, pero las situaciones de que pues estamos pasando una crisis cuanto al asunto de la pandemia, los contagios, fallecimientos y todo este asunto que realmente no quisiera uno tratar, platicar de nada, porque bueno, más a uno como persona pues le agobia el tema este de los contagios y todo esto, ¿no? Pero bueno, también hay otra pandemia que es la inseguridad. Aquí en Guerrero, ayer fueron asesinados 6 jóvenes en Iguala, en un autolavado, donde pues bueno, la fiscalía, al checar los datos de estas personas, pues no tienen pues antecedentes penales, no tenían estos jóvenes, que estaban pues ahí en un encuentro en esta de autolavados, los presuntos responsables pues no, ni huella de ellos. Pero bueno, otro problema más en Iguala. Realmente es una región donde ya han pues detectado más de 28 crímenes en esa región en lo que va del mes de este mes de enero, es lo que reportan las autoridades. Y bueno, hoy de nueva cuenta 6 jóvenes fueron asesinados, ¿no? Y ayer en el 1 de mayo también fueron asesinados 2 personas allá en esa colonia. También vamos a comentar, ayer se llevó a cabo el Consejo Universitario, donde aplazó la elección para elegir el rector de la máxima casa de estudio, así como las directores de las escuelas preparatorias en las facultades de nivel medio superior. Vamos a más adelante pues para escuchar lo que dijo el rector, lo cualmente pues ha estado dando la batalla para salir adelante del segundo contagio, tercer contagio de COVID que el rector ha tenido, Javier Saldaña,
a quien le mandamos un saludo y pronta recuperación. Será hasta julio cuando se defina pues quién será el rector de la máxima casa de estudio. Y bueno, vamos a tener entrevista con el contador Jonathan Ramos, quien es el de medios, el de imagen y atención a usuarios de la CABUS. Nos ha llegado mucha queja por el asunto de que no se toman las medidas necesarias al momento de abordar ese autobús, también la situación del aglomeramiento de la gente, el exceso que esas unidades traen de personas. Y bueno, vamos a platicar con él porque él tiene pues algunas información que comentar, porque dice que se están dando atenciones a los usuarios. Y bueno, más ratito vamos a tener un enlace con él, y también vamos a tener a la enfermera Dilma Galeana. Ella es aspirante a la diputación por el PRI, quien estará conmigo ahorita en una entrevista, pues, para saber de las actividades que tiene en esta, pues, que busca ella esta pues diputación. Y pues vamos a también a dar a conocer el asunto de lo que pues se viene dando en la cuestión de Capama. Pues ayer se resolvió ya el conflicto, llegando a acuerdos con el encargado de esta dirección, ya después de que el director anterior fue destituido por la presidenta municipal, lo que generó cierta inconformidad por los trabajadores sindicalizados de Capama. Y bueno, ayer pues ya llegaron a un pues arreglo con el encargado, donde pues llegaron a que pues se van a respetar los acuerdos tomados con el anterior director. Pero bueno, vamos con nuestra compañera Fanny, a quien saludo. Fanny, buenos días. Hola, muy buen día, Julio, buen día a todo el auditorio que nos escuchan y que están atentos a su programa Gaceta 25. Como cada programa, tenemos información internacional referente a lo que pasa en el país vecino con John Biden y todas estas nuevas leyes y paso atrás que le está dando a las antiguas de Donald Trump. En esta ocasión, el presidente John Biden rescindió el jueves una regulación conocida como Ciudad de México, que prohibía la ayuda exterior de Estados Unidos a utilizar y llevar a cabo abortos o para promoverlos. Su decisión, aunque esperada, fue celebrada por los defensores del derecho al aborto y por algunos grupos humanitarios, mientras que fue criticada por los grupos que están en contra de la interrupción del embarazo, conocidos los grupos como los Pro Vida. La medida también incluye la restauración del financiamiento estadounidense al Fondo de Población de las Naciones Unidas y retira a Estados Unidos de un acuerdo internacional que promueve políticas contra el aborto. El decreto de Biden se produjo en menos de una semana después de que él asumió el cargo y cumple con una promesa de campaña para revertir una política que mandatarios republicanos anteriores, incluido su predecesor Donald Trump, habían implantado inmediatamente después de tomar la posesión. La política conocida como la regla de la Ciudad de México, por el lugar donde se anunció por primera vez en una conferencia internacional sobre población, o como la regla de la mordaza global, ha sido una pelota de ping-pong política que ha rebotado una y otra vez entre presidentes republicanos y demócratas. Esta nueva ley, están muchos a favor, es un tema muy polémico, ya lo sabemos, en el respecto al aborto, y John Biden ha venido a reformar ciertos temas en cuestión social que han causado conflicto entre los conservadores, que eran políticas muy estrictas de Donald Trump. Incluso ya saben que John Biden permitió nuevamente que dentro del grupo selecto de cargos importantes se le tomara en cuenta
a personas que pertenecen a la comunidad LGTB, también le da una gran importancia a las mujeres, apoya la causa y también tiene lucha contra lo que es la discriminación racial. Esas son partes de las medidas que ha tenido John Biden. Ahora pasando a otra información, a un tema que también es muy importante ya aquí en nuestro país, es la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer, en la conferencia diaria para dar la cifra respecto a la pandemia, el subsecretario de Salud se refirió respecto a la salud del presidente. Se dijo que había un rumor que decía que había tenido problemas neurológicos, incluso una parálisis facial, lo que acusaron de absurdo. Refirió que la salud del presidente ha evolucionado muy bien, que está muy contento y que es prácticamente asintomático y que está sumamente activo. También comentó que el presidente espera ya volver a sus actividades de manera normal, que está muy atento a lo que está sucediendo y que sigue pues trabajando desde casa. En la conferencia también se habló respecto a las vacunas, que se espera que en el mes de febrero pues lleguen las vacunas rusas, a pesar de que todavía está en pláticas lo que es la aprobación por parte de la COFEPRIS. López-Gatell reiteró, general, para terminar, que la salud del presidente es muy buena, que está tranquilo y se encuentra de muy buen humor descansando en casita el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta es la información por el momento. Regreso contigo, Julio. Gracias. Y bueno, Fanny, y pues amigos que nos están viendo, pues bueno, platicando el tema de Capama, por cierto, ayer por ahí nos hicieron llegar unas imágenes donde acuerda la administración de Capama con el sindicato levantar el paro, y bueno, ahí el encargado Roberto Villalobos, alcalde, dice, acordó con la representación sindical del organismo que levantaron el paro de labores realizados el día de ayer, poco después de las 4 de la tarde. Dice, en la sala de juntas se firmó la minuta de acuerdos entre el encargado de la Capama, Gonzalo Arias Cárdenas, dando por terminado el paro laboral. Dice que inició ayer a las 8 de la mañana. Dice, tras la firma de la minuta, dice, también estableció por ambas partes continuar con el diálogo abierto para mejorar, dice, lo que requiere Capama. Dice, buscando el beneficio de la población, se imagina, sin tener actividad, pues esta paramunicipal, que realmente pues, ha ido como feria, no hay agua, la situación es, y luego el fin de semana iban a poner en caos realmente de por sí a esta, pues los ciudadanos que exigen atención del agua, ¿no? Que bueno, ojalá queden los acuerdos. Pero por otro lado también, ayer se llevó a cabo el Consejo Universitario, donde acordaron que aplazar esta elección para rector y diferentes directores de áreas, donde participaron 160 consejeros, y bueno, será hasta el mes de julio cuando se elija para elegir al que será el nuevo rector. Ahí el secretario general José Alfredo Romero Lea le dio lectura a todos los acuerdos en este consejo universitario, donde ya se acordó posponer. Hay que recordar que esta elección se llevaría en marzo o abril para que llegara el nuevo rector, pero la situación es de que el rector, pues, en lo que ha estado él de las recaídas por los trabajos que tiene, por estar atentos a las estudiantes de la universidad, ahí mismo el rector mandó un mensaje a lo que fue el Consejo Universitario, y esto fue lo que dijo el rector Javier Saldaña. Les habla su presidente,
director Javier Saldaña Almazán, primeramente quiero felicitarlos por motivo del inicio de año nuevo, que no ha sido de todo bien para la humanidad. Sin embargo, tenemos que caminar. Por eso este mensaje: el Consejo Universitario es la máxima autoridad que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero, y él tiene todas las facultades, las herramientas, los reglamentos para tomar las mejores decisiones. De la mano, obviamente, de su presidente y, en su caso, de su secretario, como el caso de Alfredo Romero Lea, he estado trabajando de manera permanente de la mano del secretario general para ver la parte académica, y de la mano de la tesorera de la universidad para ver el pago puntual de todas las prestaciones a las que tenemos derecho los trabajadores. He estado haciendo gestiones en la Ciudad de México y con el señor gobernador para que nos pueda incrementar un presupuesto adicional para este año. Les quiero comentar que lo más difícil de mi enfermedad ya pasó, afortunadamente. Ahora estoy con terapias por prescripción médica. Muy pronto me reincorporaré físicamente para estar con ustedes tomando las decisiones que correspondan. Sin embargo, estoy todos los días puntualmente atendiendo a los funcionarios que así se requieren, y vamos a sacar este proceso adelante. Así es que a todos ustedes los saludo con mucho afecto y cariño, cariño de siempre, y les deseo que junto con su familia tengan un mejor año. Pues el mensaje del rector, que le mandamos un saludo y pronta recuperación, casi 4 meses ya de estar en una situación crítica, y como ustedes lo escuchan ahí, todavía pues no está respuesto de todo bien. Y qué bueno que siga él echándole ganas para pues sacar adelante los pendientes que tiene la universidad. Y bueno, le mandamos un saludo y pronta recuperación a el rector Javier Saldaña Almazán. Pero bueno, ahora vamos a tocar temas también importantes con el tema del acabús. El acabús que siempre pues ha tenido esas críticas en cuanto a la prevención para evitar contagios. Y tenemos en la línea telefónica, y le agradezco al licenciado Jonathan Ramos, quien es jefe de comunicación y atención a usuarios, que nos haya recibido la llamada. Jonathan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y te agradezco muchísimo ahí la participación. Bueno, el tema acabús. Sí, gracias por atender. Sabemos que el director Carlos Blanco pues tiene mucha actividad. Realmente, como escuchaste, contado, licenciado Jonathan, las quejas en cuanto al asunto del exceso, las no debidas precauciones, ¿qué es lo que han realizado los directivos de esta pues de esta empresa Cabús, que realmente pues cada diario transportan a cientos, miles de ciudadanos para pues llevarlos a trabajar y regresarlos a su casa? ¿Qué es lo que hacen realmente para combatir y prevenir este COVID? Sí, así es. Mira, te agradezco muchísimo ahí la oportunidad de poder hablar de las sanciones, de los protocolos que Acabús está ahí. Nosotros iniciamos el 17 de marzo, ya prácticamente estamos hablando de un año
que hemos realizado estos protocolos, estas acciones ante COVID. Una de las principales fue la sanitización de estaciones y autobuses. Estamos haciendo con personal de capacitado de Acabús, que realizó estas labores. De hecho, fuimos el primer transporte en Acapulco, creo, en el estado, que no sé si te acordarás, que lo realizó. Y hemos implementado desde ahí yo podía sumar unas 10 actividades. Tenemos varias, pero una de las que hemos realizado, uno es la sanitización, te digo, de los autobuses y las estaciones. Las autobuses se hacen durante varias veces al día. Entonces se hace con personal capacitado y también material preventivo para el personal que lo realiza. Las estaciones también se sanitizan de manera frecuente y lo estamos realizando durante varias veces también en el día, de acuerdo a la afluencia también que tenemos de los usuarios, porque lo que estamos buscando es no afectar la frecuencia de los usuarios. El uso de cubrebocas también. El uso de cubrebocas en Acabús es obligatorio. Si una persona no trae puesto su cubrebocas o no lo trae visible antes de ingresar, no puede entrar a una estación o a un autobús. Es algo que hemos estado cuidando muchísimo, porque tú sabrás que el cubrebocas en esta pandemia por COVID-19, que ya nosotros el 17 de marzo cumplimos un año de estar implementando estas acciones, es una medida fundamental para prevenir contagios. Entonces, el cubrebocas es algo que estamos siempre difundiendo, que estamos socializando con la gente para decirle que lo tiene que usar en todo su viaje. Y una de las acciones también o concientización que estamos haciendo es decirle a los usuarios que su viaje lo tienen que realizar en silencio. Estamos buscando que los usuarios hagan sus traslados en silencio, es decir, no hablar, no comer, no ingerir alimentos, no platicar. Estamos buscando esas acciones. También en todas las estaciones está el gel antibacterial, un mecanismo también que todos sabrán que es importante ahorita, la limpieza de las manos en esta pandemia. Entonces nosotros en todas las estaciones los usuarios pueden, antes de ingresar y después de realizar su viaje, pueden aplicarse gel antibacterial. Lo pueden encontrar en todas las estaciones. Y también importante el apoyo de todo el personal de seguridad y el operativo, porque el personal de seguridad mide la temperatura. No sé si te acordarás que al principio había mucha incertidumbre, ¿no? Porque te ponían el termómetro en la frente. Entonces, es algo que estuvimos ahí combatiendo. Actualmente se sabe, se conoce que no es una medida que dañe la salud, que afecte la piel. Entonces, el personal de seguridad mide la temperatura con termómetros infrarrojos con el fin de detectar fiebre, uno de los principales síntomas del COVID-19. Oye, sí, adelante, adelante. Mira, Jonathan, ¿cómo le llaman ustedes? ¿En qué terminal realizan eso? Porque en la actualidad nos han hecho llegar imágenes, Jonathan, en lo cual estamos viendo las imágenes, creo que fue el año pasado. En la actualidad, y te quiero preguntar, ¿ustedes qué llamado les hacen a los que conducen esos camiones, esos autobús? Porque a veces como que se exceden en cuanto a la capacidad. Digo, realmente a veces pues, ya nada más falta que te echen uno arriba, otra persona. Entonces, yo creo que hay ciertas medidas para poder controlar la capacidad de la introducción de pasajeros. Hay una imagen ahí que te voy a mostrar, vuelve a regresar, ahí esa es actual, esa foto. Sí. Okay, sí, claro, mira. El tema de, vamos a llamarle, de la afluencia que tenemos en los autobuses, a veces yo creo se ha señalado mucho al transporte público sobre un contagio en el transporte público, llámese Acabús, llámese Urba, llámese los Costera de Aire, el Macro Túnel, el que quieras, pero actualmente no hay un contagio masivo en el transporte público. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe, y hablo en torno a Acabús,
a que existe un protocolo que realmente estamos siguiendo. Sí, la afluencia o la aglomeración en los autobuses sí está, pero creo que no nada más conlleva al personal de Acabús, a los supervisores que tenemos en las terminales, en las estaciones. Nosotros hacemos recomendaciones a los usuarios de esperar el otro autobús, al iniciar su viaje en las terminales de mayor afluencia, una vez terminal de renacimiento, que respeten la fila, que realmente conlleven a la sana distancia, que los que se quieren ir, aquí hay dos tipos también de usuarios que tenemos, los que se quieren ir parados, los que se quieren ir sentados, incentivamos a ellos a que lo realicen de manera correcta y esperar el próximo autobús, porque Acabús es un sistema integral de transporte que trabaja con frecuencias, y es decir, las frecuencias las tenemos en una matriz donde se indica el tiempo que va a pasar cada autobús, y eso es lo que indicamos a los usuarios. Pero también creo que en una pandemia cuidarnos es tarea de todos y debemos de realizar, ¿no? Debemos ser responsables tanto nosotros como sistema de transporte y también los usuarios ante una pandemia. Yo repito, creo que el transporte público se ha señalado muchísimo sobre el contagio y eso, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido un contagio masivo, un contagio importante en el tema del transporte público en Acabús. Porque sanitizamos los autobuses, sanitizamos las estaciones, el uso de cubrebocas es obligatorio, entregamos gel antibacterial en las estaciones, se mide la temperatura también de las personas, de los usuarios, tenemos túneles sanitizantes y además todo el personal de Acabús que trabaja con nosotros tiene una revisión médica constante, tenemos dos médicos en terminal de transferencia y les dotamos del material preventivo. Diariamente regalamos cubrebocas a todos los operadores, a los controladores, a los supervisores que están en las estaciones con el fin de evitar estos riesgos. Incentivamos a nuestro personal a que usen el material de prevención necesario para su trabajo, pero también concientizamos a los usuarios para que lo sigan utilizando, porque aquí es una labor de ambas partes, yo creo, para prevenir esta pandemia que todavía continúa lamentablemente. Hoy acabo de ir a los paraderos que están aquí en el Zócalo y déjame decirte, Jonathan, que no tienen ni gel, no hay nada, la gente pasa normal. Es más, esas imágenes son de ahorita, de hace 2 horas. Es más, los policías no tienen cubreboca, mano. Hay gente, no hay nada de atención para el usuario. Aquí tienes dos paraderos. Mira, ahí está lo que ustedes utilizan para sanitizar a la gente. Mira, el policía ahí, al momento de ver que tomó la foto, volteó todo el túnel ese, porque decía que no se podía tomar foto. Le dije, ¿cómo que no? Si es público esto. No le ponen gel a la gente, pues nada más pasas y te sanitizan, pero en realidad de las cosas, el asunto es que sí hay un poco de desatención, Jonathan. No es las cosas como pues lo estás manejando, se necesita supervisar, porque sí. Y lo realizamos, la supervisión se realiza. Mira, el tema del gen antibacterial está en las estaciones. El usuario se debe de aplicar el gel antibacterial. No hay nada. Debe de realizarlo. No hay nada. Te digo que yo estuve ahí, le pregunté, por cierto, a uno de seguridad, que estaba de blanco con negro, le dije, oiga, para tomar, él dice, no, dice, no tenemos ahorita, tienen las garrafas abajo, y pues no sé a qué hora llegue el personal, pero desde las 8 de la mañana que se llenan los paraderos, no hay el gel antibacterial. El policía está jugando con su celular, pasa como si nada la gente, no te fijas si lleva cubreboca, te lo digo porque yo estuve ahí y lo observé, por eso estoy yo comentando lo que yo veo en los paraderos de aquí, del Zócalo, y realmente no hay gel al momento que tú pasas ahí a dejar tu tarjeta para que te dejen entrar. Y ahí están las imágenes, esa es donde está el edificio Oviedo. No hay ni cubreboca que regalen a la gente que no tenga.
O sea, cubrebocas ya no lo, el cubrebocas ya no lo regalamos. ah, Regalamos más de 15.000 cubrebocas en la pues, campaña de concientización. Ahorita no tenemos problemas con el pero uso de cubrebocas, la mayoría lo realiza, pero con gusto reviso lo que me estás indicando ahí en la terminal, en la estación de Oviedo que va hacia Cuauhtémoc. Lo reviso para poder saber qué es lo que sucedió ahí en la estación Oviedo, pero sí te comento que el tema de la aplicación del gel antibacterial está en las estaciones. A lo mejor en este caso no hubo en esa terminal, pero te comento que tenemos 26 estaciones. En las estaciones tenemos el gel antibacterial, tenemos en todas las estaciones personal de seguridad que nos ayuda a estas acciones de COVID-19, pero con gusto reviso el caso. ok, pues vamos a estar pendiente. Jonathan Ramos, vamos a estar en comunicación y esperemos pues que la atención en estos transportes pues sea la adecuada, porque acuérdate que estamos, ya lo dijo el gobernador, de nueva cuenta en semáforo rojo, y es el único transporte donde pues los ciudadanos que viven Coloso, Rena, Zapata, pues realmente sí lo necesitan, y también evitar mucha aglomeración en el transporte, porque sí, hay que estar pues cuidando, ¿no? También, y los ciudadanos también, pues decirle, ¿no? A pesar de que pues ya se le han dicho, ya vamos a cumplir el año con esta pandemia. Vamos a estar pendiente. ¿Algo que desees agregar, Jonathan? Claro que sí, te agradezco muchísimo la entrevista, el espacio para poder hablarle a los ciudadanos. Creo que, lo repito, esta pandemia, la responsabilidad es de todas las partes. Creo que cuidarnos es tarea de todos ante una pandemia como la de COVID, que ahorita, como lo dices, el gobernador Héctor Astudillo ha cambiado el semáforo en rojo y nosotros como Acabús estamos implementando estas acciones. No la hemos dejado, no hemos bajado la guardia, estamos aplicando las medidas que nos corresponden como transporte público. Y el director Carlos Blanco está atento a estas indicaciones, nos toca a nosotros estar supervisando estas acciones junto con él. Y repito, vamos a revisar el tema. Si hay algo en el que estemos fallando, en el que no haya un elemento importante en esta pandemia, lo vamos a revisar y lo vamos a resolver. Te agradezco mucho el espacio. Buenos días. Sí, buenos días. Y pone a gente atenta a elementos que sean atentos, porque si sí, realmente ponen a gente que no tienen la precaución debida ni la atención para hablar con la gente. Realmente eso se debe de atender, la verdad. Pues muchas gracias por recibirme la llamada y vamos a estar atentos entonces, Jonathan. A tus órdenes. Buenos días. Gracias, gracias. Y bueno, le agradecemos que nos haya recibido al contador Jonathan Ramos, quien es el director de imagen y atención a usuarios. También hay unas imágenes que agarramos de los compañeros de las agencias de noticias, en lo cual han circulado de cómo pues han llevado a cabo el trabajo pues este acabús, donde pues sí deberían de estar más atentos y no evitar contagio alguno. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con la entrevista con Edith Magaliana para platicar de sus aspiraciones y bueno, y otros temas más. Regresamos, no se vayan. Soy Illich y solo quiero agradecerte todas las muestras de apoyo y cariño que has tenido para mí. Vamos ganando todas las encuestas gracias a tu confianza. Estamos recorriendo barrios y colonias llevando un mensaje de esperanza y guardando la sana distancia. Gracias a las miles de mujeres y hombres que se suman a este sueño. Esto me obliga a redoblar el esfuerzo y comprometerme aún más con las familias de Acapulco. Gracias de nuevo por ser parte de este proyecto. Vamos ganando todas las encuestas y esto es gracias a ti. Soy Illich y yo no te fallo.
Saludo a Dilma. Hola. ¿Cómo estás? Bien, José Dilma. Julio. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Déjame ponerte, porque pues yo nosotros aquí, luego. No, sí, sí. Aparte, nada más falta que pongamos su gel vocal. Ándale. Lo bueno de esto es que traje el cubrebocas, dice, ya no. De veras, discúlpame. Pues, gracias por estar aquí en la Z25. Pues ya, Dilma, sabemos que has estado en la actividad sindical. Sí. Platícanos quién es Dilma, los cargos que has tenido en el LIST. Bueno, gracias. Primero que nada, agradecerte este espacio, la oportunidad de platicar contigo y con tu amable auditorio. Pues Dilma Galeana es una niña que nace en Petatlán, Guerrero. Soy originaria de Petatlán, Guerrero. Desde muy niña nos venimos a vivir a Acapulco, ahí en el barrio de los Naranjitos. Primero unos días en La Mira y de ahí nos fuimos al barrio de los Naranjitos. Sí. Y ahí pasé toda mi infancia, toda mi juventud, mi adolescencia, ya como adulta también, ahí en ese barrio. Conozco perfectamente toda esa ruta y todo lo que ha crecido y lo que falta, ¿no?, por atender en los barrios históricos. Estudié en la escuela de enfermería, ¿sí? Soy enfermera, licenciada en enfermería, ¿sí? Tengo 30 años de servicio en el ISSSTE, y tengo aproximadamente 15 años haciendo labor social, apoyando a grupos y atendiendo pues situaciones de necesidad de las personas. Aparte, pues bueno, fue ya, como me gusta y soy inquieta, pues competimos por el sindicato del ISSSTE hace ya más de 12 años, y ganamos. Fui secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE en el estado de Guerrero. Posteriormente a eso, pues competimos también por la Federación de Sindicatos, la FECSE, aquí en Acapulco, y también la ganamos, estuve ahí como secretaria general de la FECSE. He sido secretaria de Trabajo y Conflictos, he tenido diferentes cargos en el Sindicato Nacional también, y pues también en mi partido, soy priista, como ya te lo platiqué, sí. Soy priista, participamos por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Acapulco, es el OMPRI, y pues ganamos también. Sí. Ganamos un evento que se compitió mucho, una gran participación de las mujeres priistas en Acapulco. Sí. Lo recuerdo muy bien, pues fue una convocatoria que paralizó Cuauhtémoc. Ya ven, sí, que nuestro instituto político está ahí en Cuauhtémoc, y ese día se paralizó. Las mujeres de Acapulco se volcaron a las instalaciones de nuestro partido para llevar a cabo la elección de sus candidatas. Competimos cuatro amigas. Sí. Todas priistas y sin problemas entre nosotras, solamente con la aspiración de poder representar a las mujeres priistas, y gané. Entonces, a partir de ahí, pues he estado muy activa en las actividades de mi partido. He participado, siempre levanto la mano, oye, van a hacer las votaciones, y yo, aquí estoy, véanme, pero pues no me hacían caso. Sí, tuve ahí dos oportunidades para hacer pues en algún momento la aspiración de ser regidora, y de tener la oportunidad de apoyar más directamente a los ciudadanos, ¿no? Desde un cargo con esa posibilidad. Sí. Entonces, pues dos veces me dijeron sí, luego, y espérate. Yo dije sí, y soy muy institucional. Okay. Yo soy una mujer muy institucional, soy priista por convicción, soy una mujer que no me gana la ambición, ni me ganan las pasiones así de desesperación, ni nada. No. Me dijeron, espérate, te llegará tu momento, y en el 2015 llegó. Bueno. Sí, en la elección pasada yo fui candidata a diputada por el cuarto distrito local. Lo bueno que ya es tu segundo. Sí. Ya candidatura. Segunda candidatura. Ahorita sí. Precandidatura. Bueno, ahorita sí, aspirante. Estamos voy a poner algo de que tú nos trajiste aquí. Nos trajo a regalar. Sí, cubreboca, sí, sí. Me voy a poner uno para que se porte bien. ¿Verdad? Que sí, sí. Muchas gracias. ¿Qué esperas de esta? Pues espero que la ciudadanía del distrito que aspiro a representar me dé la oportunidad de trabajar para ellos. Aspiro a que en esta ocasión el voto sea analizado, pensado y razonado.
en el sentido de que, pues hace 3 años, bueno, en el 2018, perdimos. Pero porque venía Andrés Manuel, la boleta. Pues sí, pues eso se menciona, pero a lo que yo voy es que perdimos, no nada más perdió el PRI, no nada más perdieron los otros partidos, perdimos todos los ciudadanos, porque a estas alturas hay programas sociales que han desaparecido y que impactan directamente en la economía de la familia y que impactan directamente también en el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Esa situación de que nos hayan quitado las guarderías, por ejemplo, limita a la mujer. Es un programa pensado en eso, precisamente, en que la mujer pueda salir de su hogar, trabajar. Porque muchas mamás, muchas que son jefas de familia. Son jefas de familia, sí, la mayoría, así es. Entonces tienen que tenían que dejar a sus hijos en una guardería. Y qué mejor que una guardería vigilada, supervisada, que pues después de los lamentables acontecimientos de ABC, pues estaban bien vigiladas, estaban los niños bien cuidados, ahí comían, ya los iban a dejar, los iban a traer, y eso le permitía a la mujer trabajar y hasta estudiar, ¿sí? Trabajar, y iban a un empleo y se iban a estudiar. Hoy eso se ha parado, se ha detenido, y yo creo que es algo muy importante que todos debemos de analizar y que debemos de pensar por qué quitar programas sociales que benefician directamente a las personas, pero sobre todo a las mujeres. Ese sería uno de tus proyectos para el próximo, si el voto te llegara a favorecer, porque bueno, ser legislador, pues sabes que son hacer, sí, leyes, es hacer leyes, pero también estar pendiente pues de tu distrito. Así muchas es. Veces en la actualidad ahorita está abandonado, pues en esta situación de lo que pasó la pandemia. Nosotros fuimos testigos que tuvieron que salir organizaciones civiles a dar comida, a apoyar la necesidad, mientras pues, los que están pues, no sirvió. Y ahorita, pues realmente están saliendo con otra aspiración. Sí, ya. Pero la realidad de las cosas, yo creo que el que se aviente uno a exigir o a pedir que te den la confianza, y realmente, ya cuando estás, abandonas a la gente que te. Así es. Y yo sé cómo vas a hacerle, con qué cara vas a ir. Pues tengo, yo lo digo. Se va a ver chistoso, pero donde voy, toco la puerta, me presento con las personas, tengo la suerte de tener amigas en casi todo el distrito, por lo que mismo de que fui candidata la vez pasada, y vamos y tocamos la puerta, les digo, que confíen, de verdad, soy una mujer que ha trabajado, y que en la trayectoria que llevo actualmente, y espero que hasta el día que yo muera, siempre ha sido de transparencia, de trabajo y de rendición de cuentas. Sí. Nosotros somos una organización, por ejemplo, en lo sindical, que lo que quieran saber de nosotros lo piden directamente, y si no quieren, porque no nos quieren ver, lo piden a través del INAI, y nosotros damos respuesta a todo, todo lo que quieran saber. ¿A quién se le dio la plaza fulana de tal? Al fulano de tal. O sea, en ese sentido nosotros hemos trabajado, y esa es la mística de trabajo que tenemos como equipo. Sí. ¿Sí? Hoy aspiramos como equipo también a obtener esta diputación, y el compromiso que estamos haciendo con la ciudadanía del cuarto distrito es precisamente la atención directa, tener un espacio que hoy, bueno, que en abril será casa de campaña, pero que posteriormente a eso, si el voto y la confianza de los ciudadanos nos favorece, ahí va a quedar permanentemente. 3 años para que la gente vaya directamente a hacer sus gestorías ahí con nosotros, y que nosotros todo lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. Lamentablemente pues estamos en una pandemia, las cosas son diferentes, ahorita pues no se puede hacer operaciones, sí. Hay que caminar con las debidas precauciones también, sí. No hay que sacar a la gente para que se reúnan, porque sí, en vez de ayudar, sí, estamos afectando, la verdad. Sabemos que el tiempo pues apremia, así es. Pero el asunto es que pues también hay que tener las precauciones. Realmente
esperemos que pues ya en marzo se registre. Ya, pero irías con la coalición, ¿verdad? Sí. En caso de que fuera así. Va, de hecho, sí, su servidora va a ser candidata de la coalición PRI-PRD. PRD. Hay acuerdos en los dos partidos, okay. Entonces ellos no están nominando, postulando a nadie en el 4. Esto nos hace que en la coalición yo vaya a ser representante de ambos partidos. Vas a visitar tanto a los militantes priistas como periodistas. Sí, lo bueno que yo tengo amigos en todos lados y, o sea, no ando peleando ni por colores ni nada. Tengo amigas muy liderazgos muy importantes que estamos buscando en el Distrito 4 del PRD para que también se sumen en el proyecto. A final de cuentas, los votos se van a ir a cada uno de los partidos. En su momento que sean las elecciones, se van a ir a cada uno de los partidos y eso va a determinar también la cantidad de votos y lo que ellos van a obtener. Sí, claro. Para sus espacios directos. Sí. Pues sí. Edilma, gracias. Al contrario. Vamos a tenerte posteriormente, ya que estés registrada oficialmente, ya falta un mes. Sí, ¿no? Ya falta un mes y estaremos al pendiente. Próximamente después te tendremos ya como candidata para pues que des a conocer tu proyecto. Claro que sí. Como legisladora, para que la gente pues también vea, y la gente tiene que ir por la gente que tenga capacidad, por la gente que sea sensible, sí. No por estar arropado o arroparse de un personaje o de una marca, ¿no? O de una marca, ese es lo peor. Sí. No, porque muchos utilizan la imagen, vamos a ver, el presidente de la República, cuando la persona que quiere ser candidato, es de lo peor, ¿no? Así es. O sea, piensan que la gente es tonta, que piensan que es lo mismo que Andrés Manuel, no. No puede, el presidente no puede estar vigilando la acción de cada una de las personas que se cuelgan de su imagen. Qué bueno que ustedes pues tengan y toquen puertas. Sí. Eso es lo más importante. Háblenle claro a la gente, porque la gente lo que quiere es resultados, respuesta y atención, y un saludo, lo que sea. Entonces, pues vamos a estar pendiente. Sí. Algo que desees agregar. Pues nada más decirles que en el PRI vamos en unidad, todos los priistas vamos por una meta. Tenemos ya nuestro propuesta para la candidatura también a gobernador del estado con el contador Mario Moreno Arcos. Viene la interna precisamente de entre el PRI y PRD. Nosotros esperamos que nuestro candidato va a salir avante en este proceso, y que el candidato pues sería en este caso Mario, y trabajar así alineados. Pretendemos, cuando se sume también el candidato a presidente municipal de Acapulco, que también ya está a pocos días de que, claro, se, ¿verdad?, resuelva, sí. Y también a mí me gusta cuando hay participación e interés de varias personas, sí, porque eso demuestra que somos un instituto político vivo, con gente preparada que quiere participar y que además tiene pues las mejores cartas. Que la gente, la invitación sería para que la ciudadanía pues vea a los candidatos, vea al candidato, que no vea la marca, sí, que viene detrás, llámese cualquier partido político, sino que nos den la oportunidad como ciudadanos de poder servir, pero también conocer la trayectoria que traemos cada uno de nosotros. Estamos al pendiente, entonces. Sí, Edilma, muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Julio, te agradezco infinitamente el espacio. Además, es padre estar aquí. Tengo rato oyéndolo trabajar y es bueno, es duro, mi amigo. Muchas gracias. Vamos, gracias, al pendiente, ¿eh? Gracias, claro que sí. Bueno, vamos a un corte, regresamos. No se vaya. Debido a la contingencia por la que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, hemos tomado las medidas necesarias que ha emitido la Secretaría de Salud, dándoles a conocer la nueva modalidad para el acceso al restaurante. Se tomará su temperatura, pasará por los tapetes desinfectantes, se le dará gel antibacterial. Es importante que cada persona que acceda al restaurante porte cubrebocas para evitar el contagio. El personal cuenta con todas las medidas de seguridad: uso de cubrebocas, careta, lentes, gorra, malla. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, bienvenido, señor. Gracias. Pásale.
Las instalaciones, mobiliario y todo el material de trabajo son desinfectados continuamente para brindarles seguridad a nuestros clientes. Recordando mantener la sana distancia y lavar continuamente las manos. Calidad y sabor solo aquí en el Camarón Yaqui. ¡Te esperamos! Sano. Ella es aspirante también a diputada por Morena, diputada federal 9 distrito, a quien saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Laura. Un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan a todos ahí. Laura, la conocimos en el partido Nueva Alianza, ¿no es así? Si mal me equivoco. Fíjese que sí, tienes toda la razón. Empezamos a trabajar en el tema político en el año 2005. Cuando se fundó el partido Nueva Alianza. En aquellos años yo caminaba por la región Costa Chica, estuve hasta el 2009 por allá. De ahí ya estuve aquí en Acapulco, siempre en ese instituto político. Fui candidata a diputada local por el 3 aquí en Acapulco en el 2012. De ahí fuimos creciendo, fui la secretaria municipal de Acapulco del partido, luego me fui a secretaria estatal en Guerrero del mismo instituto. En el 2015 tuvimos que trabajar, y fíjate que en el 2017 llegué a la presidencia del partido a nivel estatal. Sí. Fui dirigente y en el 2018 la ciudadanía lo decidió y pues no logramos el registro. Ahora pues estás participando a invitación o a título personal. Fíjate que tenemos un equipo de trabajo, una estructura amplia en todo el estado de Guerrero. En Acapulco tenemos muchos amigos. Sí. Tú sabes que siempre en el tema del ciclo pasado de lo que era Nueva Alianza, la principal causa y la base era la educación. Sí. Entonces, después de todo el equipo, fíjate que terminando el proceso electoral de 2018, uno pensaría que se termina el partido, se termina la dirigencia y se acabó. Pues no, fíjate que al partido lo liquidaron oficialmente hasta el 2019. Y como presidenta todavía tuve que trabajar con el tema administrativo, la liquidación del partido, toda una tramitología administrativa de fondo y de forma muy interesante y muy fuerte. Ya, después del 2019, yo me dediqué a estudiar, estoy estudiando un máster, pero el equipo, la base, me dicen, ¿qué sigue? Los compañeros, licenciada, ¿qué hay? ¿Para dónde? Y yo así, bueno, vamos a trabajar, compañeros. Y de una o de otra forma, tomando en cuenta los ideales de la 4T, que prácticamente la educación es una de las principales causas y alianzas que hay en el tema nacional con lo que es el presidente, que esperemos esté en pronta recuperación ya, es la causa social, la educación. Entonces, mis compañeros me dijeron, compañera, pues, ¿qué le parece? Con la humildad y con el respeto para los militantes, los afiliados y los fundadores de Morena, porque yo sé lo que eso representa, ¿eh? Yo fundé un partido y fundar el partido de la permanencia tiene un oficio político de forma y de fondo, y me pasó eso. Entonces le dije, vamos, compañeros,
platicamos con algunos compañeros, ahora compañeros de Morena, con toda la humildad que eso representa, ¿no? Venir como externos. ¿Tú no vienes agarrado de ningún personaje? Fíjate que no, el tema aquí es... Dijiste, voy a participar. Voy a participar, la unidad, el fondo, los compañeros, fíjate que no. Y empezamos a caminar, a trabajar, no de ahorita, ya tiene rato, en todo el estado, no es un tema nada más Acapulco, en todo el estado. Y de ahí continuamos y de repente viene el tema de la... del proceso interno que vive el Instituto Morena como tal, que tenemos que ser muy respetuosos en los lineamientos y los estatutos de Morena. Y pues se dio la oportunidad, me registré el 8 de enero en la Ciudad de México, parece que la convocatoria salió el 12, que el género era mujer. Entonces no es algo que yo desconozca. Empezamos a caminar, yo he caminado por todo Guerrero, conozco absolutamente mi pueblo Acapulco, yo soy acapulqueña y pues sé que el Distrito 9 es la mitad de Acapulco, pero estoy haciendo lo que me corresponde. Ahora, pues no eres la única mujer que te registraste, ya me imagino, son como 30. Todas las compañeras, ¿no? Y yo... Y varones y no sé qué tanto. Claro. Te espantaste cuando llegaste ahí y dijiste... No, no, fíjate que no, porque es precisamente esa apertura que tiene ese instituto, Morena, es la apertura, es el partido del pueblo. Es la partida de las causas ideales y cuando estás ahí te das cuenta. ¿Cuántas veces los compañeros que van trabajando de la mano son gestores, son dirigentes sociales de algún grupo, de algún gremio? O simplemente de su colonia siempre aspiran a representar a su partido por el que van trabajando. Porque digo, como dirigente estatal yo te puedo decir que yo lo viví y empecé desde abajo. Entonces Morena tiene esa apertura. Tiene esa apertura de decir, vengan, aquí se reconocen las causas, aquí se reconoce su trabajo y tienen oportunidad de registrarse como todos, es el partido del pueblo. ¿Qué esperas de esta interna? ¿Cómo se va a manejar? ¿A encuestas? Mira, ¿tómbola o cómo? Los estatutos marcan que las candidaturas, si se pueden, insaculación o encuesta. Entonces, tu servidora anda por ahí trabajando en un tema, digo, tengo que cuidar mucho el término por la cuestión legal de los propios estatutos. No, y también de la pandemia, no vas a andar buscando sacar a la gente para que... No, pero fíjate que yo paré actividades ayer, le estaba comentando, el día lunes, cuando llegó el periódico oficial, el comunicado, yo andaba en los bienes comunales, y ayer martes yo ya no quería trabajar, o sea, quería hacer otro tipo de acciones por redes sociales. Te agradezco mucho que me abras la puerta aquí en tu medio. Fíjate que no pude cancelarlo ayer, los compañeros de plano me dijeron, licenciada, tenemos, porque me dicen Lau cariñosamente todos los amigos, tenemos reuniones, pero quiero decirte algo, que estuve en la colonia Navidad, Llano Largo, estuvimos en la López Portillo, estuvimos en el kilómetro 21, pero todos cuidando la sana distancia. ¿Quién te acompaña? Me acompaña un equipo de trabajo, como siempre, te quiero decir que yo me debo al tema de la educación, los maestros. Los maestros, mis grandes son aliados. Y quiero decirte algo que... Quiero decirte algo que... Piden todo y... Quiero decirte algo que a mí me tocó vivir. Mira, en el 2005, 2006, cuando empezamos con esto de Nueva Alianza, la formación de lo que era, yo llegaba a los pueblos, porque yo soy rural, pues en tema de Costa Chica me tocó trabajar en los pueblos, y había tres autoridades, el maestro, el sacerdote y el comisario. En el 2012 al 2015 algo sucedió que de una u otra forma se permeó y ya no notabas ese liderazgo de los maestros. Y ahorita, otra vez, y no sabes el reconocimiento y el gusto que me da que mis compañeros maestros se hayan vuelto a empoderar en ese tema como líderes de sus comunidades. Llegué a los bienes comunales. Empezamos en Apahuac, nos fuimos a Espinalillo, El Cantón, Cruces de Cacahuatepec, Agua Caliente, El Carrizo, y el maestro llegaba con el comisario, voceaban y se juntaba la gente, ¿no? Y podía escuchar dentro de lo que es la militancia interna de Morena, porque estamos en una contienda interna, solamente para los militantes y afiliados. ¿Cómo sabes la humildad con la que yo voy, el respeto que le tengo al trabajo político que ellos hacen, que ellos han hecho para conseguir el partido en tanto tiempo? Pero también sé que hay oportunidad para lo externo, como tu servidora. Entonces, les platico. Me conocen. En ese momento mi caminar es para que me conozcan, para que vean, para
muchos no saben del trabajo político que yo llevo haciendo de 15 años. Entonces esa parte es lo que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar si no sales ungida como candidata? ¿Hasta ahí va a llegar Laura? No. ¿Sigues en Morena? ¿Te vas al PT? ¿Te vas a...? No. Mira, la gente que me conoce, yo soy de lealtades. Yo sé que la política es una característica, una virtud, ya un poco... Porque muchos van a brincar, ¿eh? No creas que... Mira... Muchos lo que quieren nada más es que le suban el rating y después se van a cotizar con otros partidos. Le van a decir lo de la perla de la vida y todo eso. Bueno, pues yo ya llevo más de 25, 30 años. Sí, lo sé. Y vemos que es un brincadero. Sí, claro. Mira, es mi tercera candidatura y te quiero comentar que si algo aprendí y llevé a la práctica y la experiencia que me dejó, es que en un partido político la disciplina es una pieza clave, porque la política es de momentos y tiempos. Claro. Yo me tardé 11 años para ser dirigente estatal de mi partido, en aquel momento, en el pasado, un ciclo que ya cerró, y siempre de la mano de la disciplina. Inició el Bester Gordillo. E inició la maestra El Bester Gordillo. Sí, me tocó esa parte, por supuesto. Digo, sí, inició. Hubo un momento, te tengo que comentar, que el partido tomó una directriz muy diferente. Hubo un rompimiento y ella al final ya no tenía absolutamente nada que ver. ¿Y por qué el RCP no continuaron los maestros? ¿Qué pasó? No lo sé. No tengo, de una forma u otra, yo estoy absolutamente alejada de ese tema. Fuera, no lo conozco, por eso no te puedo hablar de él. Si yo tuviera el conocimiento, pues te comentaría la historia, pero ahí sí no. ¿Nunca participas? Nunca participé, nunca, no es, digamos que la ruta, ahorita nosotros estamos apoyando el proyecto de nación de nuestro presidente. La educación, la agenda educativa va de la mano con la 4T, entonces esa es la directriz que nos está marcando. Ok, Laura, entonces, ¿cuándo se define? ¿Cuándo se sabe? Se define en febrero, a partir del 12-14 de febrero hay una serie de días y ahí se define quién va a ser la persona que nos va a representar en ese distrito. Pues, ¿algo que desees agregar, Laura? No, primero agradecer a todos los que nos ven, agradecer a todos los que nos escuchan, agradecer el espacio que me das aquí en tu programa y pues estoy a sus órdenes, yo soy Laura Pineda. Laura Pineda. Laura Pineda. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, la suerte. Te deseamos suerte en este proceso, donde hay más de 30 personas que se registraron en un distrito federal, el 9, por ahí escuché a Curi, escuché a varios. No te voy a decir porque tú eres mujer, pero pues bueno, ahí les dice, había un precandidato que decía la fauna está grande. Sí. Pero bueno, así son y esperemos que las cosas en este proceso lleguen gente preparada. Es lo que pide la gente. Gente preparada. Y caras nuevas. Y caras nuevas, no los mismos. Ahí andan los espectaculares, grandes, con los mismos que no han hecho nada. Y están en Morena. ¿Dónde está la transformación? La transformación la manejan ellos a su modo. Andaban mal económicamente, ahorita andan en camioneta de lujo, eso es espectacular, mejor ese dinero lo vienen a destinar a hospitales, a otras cosas para ayudar a la gente que no tiene. Imagínense, estamos en semáforo rojo y ver el gastadero que tienen, es inhumano eso, la verdad, eso lo dejarán para otra situación. ¿Me entiendes? Como quiera, pues la gente sabe, la gente no es tonta, yo creo que conoce a cada quien, quién es sensible y quién no, y bueno, pues esperemos, ojalá tenga suerte, Laura, y vamos a estar en contacto cuando si llega a ser candidata, pues esperemos tenerte aquí, y si no, también. No, también. Y si no, también. Yo soy gestora social, llevo trabajando, pero quiero agregar algo. Fíjate que ese es el sentir. Cuando estos días que hemos caminado, que nos los permitió el proceso interno, llegamos con los compañeros, y tú lo acabas de decir,
lo que estamos haciendo es ser portavoz de todas las molestias de la ciudadanía, de todo lo que está pasando. Y prácticamente la gente nos los dice, nos habla, pero estamos en tiempo y forma para poder arreglar lo que se ha hecho mal. Eso es un hecho, eso. Y qué mejor que tener el contacto directo con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho, por favor, no hay que salir de casa. No, nada más de la oficina, el trabajo. Si no tenemos a qué salir, no salgamos. Ir a comer, regresar y vamos. Así debe ser. Saludo a Alexander, que por cierto está aquí también. Vino acompañando a la licenciada Laura Pineda. No te vayas, permíteme, claro, porque voy con Fanny. Fanny, regreso contigo. Hola Julio, buenos días. Gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, por sus comentarios, por estar siguiendo la transmisión. Tenemos comentarios, tenemos saludos. Hablaban también respecto a comentarios al tema del acabús. Muchos dice, comentarios. Permíteme leerte alguno. Dice, es responsabilidad de los usuarios tener nuestras medidas de portar el cubreboca. Es obligación. Otros dicen, algunos que se están quejando, dicen, transferencia, los acabús salen súper llenos, aunque esté una fila. Dice, yo diario, otro comentario dice, yo diario uso el acabús, salgo de transferencia y me consta que los camiones van a reventar de gente, además que tardan más de media hora en salir. Dice, yo también uso el acabús y sí parecen sardinas comprimidas, están muy llenas. Dice, a los usuarios del acabús no nos van a engañar, sabemos la realidad, usamos el acabús por necesidad porque no tenemos otra opción. Pero todos sabemos que es un pésimo servicio desde antes de la pandemia. Y así hay muchos comentarios respecto al acabús. También hay muchos saludos para la licenciada Edilma. Y también para la licenciada, también hablan. Saludos para todos, Marian de la Cruz, Cindy Rubí, María de la Cruz también, Daniela Alarcón, Ángela Soriano, Leslie, Adriana Reyes, Benito Juárez, Adriana Reyes. Gracias a todos los que nos están comentando. Vamos a estar muy al pendiente. Tenemos también una dinámica activa a través de nuestras redes sociales. Tenemos un sondeo activo donde nos gusta que ustedes dejen sus comentarios, sus opiniones. Les pedíamos que reaccionaran según cuál sería la mejor opción para el distrito 4 de Acapulco. Teníamos compitiendo Eduardo García, Mati Tesca, Miguel Ángel Godínez, Aurora Román, Gandhi Cabañas y Perla Serrano. Los usuarios también comentaron que otra de las propuestas de la ciudadanía es la licenciada Perla Maldonado Rodríguez, que a pesar de que no está en la imagen, también hubo mucha participación de parte de las personas que lo apoyan en los comentarios, que se manifestaron, hubo un gran apoyo por parte de ella. Y para dar los resultados oficiales de esta dinámica, con 1,408 votos la encabezó Eduardo García, seguida de Aurora Román, con 97 reacciones en la publicación. Pero bueno, regreso contigo, Julio, para con más información. Bueno, lo importante es que la gente participe. Me han salido mensajes por WhatsApp, el tema del acabús. Dice, todas las unidades ya no traen aire acondicionado. Dice, además están en pésimas condiciones. Te pido le digas a tu invitado que lo invito a que suba al autobús, al acabús, y hagamos un recorrido. Dice que hagamos los dos, dice, y entreviste a los pasajeros. Dile a ese pobre hombre, dice, que si lo conoce, dice. Y bueno, me han llegado bastantes el tema del acabús. Es cierto, pues debe de ponerle mayor atención porque no están dando el gel antibacterial. Y lo importante es cuidar a los que toman ese transporte. También quiero decirles, ya por terminar, de veras, ayer encontré a Mario Moreno, candidato del PRI a la gubernatura, y lo entrevisté acerca del proceso interno que lleva, y pues también él mencionaba la no continuidad de las actividades por el asunto de que el gobernador había anunciado que este programa, este plan de trabajo, de muchas actividades, se iban a por el momento parar. Y esto fue lo que dijo
Mario Moreno, el día de ayer en entrevista banquetera que, por cierto, le realizamos. No, bueno, ya está definido, solamente se van a levantar encuestas sin mayor complicación. Son tres encuestas las que van a operarlo. Ya está muy avanzado, está encaminado y hay fechas en las cuales habrá de abordarse el tema y listo. Ahora, haces un anuncio importante, ¿no? El asunto de mantener el respeto, ¿no? Si quieres eso. ¿Es momento? Ahorita. ¿Y este me pregunta? ¿Hasta cuánto lo vas a retomar? Mira, el gobierno del estado señalado que sería toda la primera quincena de febrero. Sí. Vamos a respetarla, dependiendo de cómo vaya la circunstancia. Solamente haré encuentros como este, lugares abiertos con 50, 60 personas, pero no vamos a parar. O sea, solamente eventos multitudinarios y quedan suspendidos. Bueno, yo creo que la salud de los guerrerenses está por encima de cualquier otro interés, inclusive el mío. Ahora, ya han dicho ya que tú podrías abandonar esta alianza. No, lo pierdas de vista. O sea, yo creo que hay por parte de ambos precandidatos, pues el deseo de abanderarlo. Eso es un hecho y creo que la aspiración legítima de cada uno, pero claro, yo tengo fe, tengo confianza que lo voy a hacer. Dime nada más, en lo que ha recorrido el Estado, ¿cómo lo está tratando? Bien, hay un buen ánimo. El tema es que lo que yo he visto es la gente se desborda mucho y eso genera algunas complicaciones en el tema de la pandemia, y eso es algo que hay que cuidar. No, yo no voy a arriesgar a la población a un tema de este tipo. Bien, hoy me reúno con él. Vale. Bueno, y sí, se reunió el día de ayer, por cierto, hoy lo destacan por ahí los medios locales, en donde pues aseguran el encuentro fue muy cordial, y pues Manuel Añorbe pues continuará en el PRI trabajando para poder pues trabajar y hacer un trabajo a lo que viene en esta contienda. Pues ya nos vamos, Fanny, ya es todo por hoy, ¿verdad, Fanny? Así es, Julio, tenemos unas bonitas imágenes antes de despedirnos de unas personas, unas figuras públicas aquí que nos salieron. Los memes del fin de semana aquí tenemos. Mira, te imaginas si fuera Bárbara. Te imaginas, Eli, si fuera mujer, ¿cómo estaría? Mira nada más. Eso yo le voy a de correr. El otro, mira nada más. Si fueran, mira nada más, viste, mira. Ve para que se ve. Mario, se ve, mire nada más. No sé. Bonitas imágenes, lo que hacen, ¿verdad? Estos diseños, de veras, qué plano. Ahora, ¿cómo yo me vería con calidad? Bueno, Manuel. Bueno, nada más. Bueno, es parte de lo que hay de utilización, no tan malos verdes, pero bueno, nos vamos. Pásela bien, mire nada más. Andrés Manuel, bien, está todo contagiado del COVID, nada más, toda la cabeza la tiene llena de COVID. Bueno, ¿qué haríamos sin estas imágenes, sin esto? Realmente no seríamos, hay que reír un poco. Nos vamos, pásenla bien, que tenga usted un excelente fin de semana, cuídese mucho. Si no tiene que salir, no salga. Si le invitan por ahí algunos políticos, uno que quieran cargo, oye, que vamos para acá, que ya, que mira que tu mamá comida, no les hagan caso, cuiden su salud. Ya después vendrán esos encuentros, cuídense mucho, y pues vamos a estar atentos, nos escuchamos, nos vemos el lunes en su programa La Z25, muchas gracias por seguirnos. Yo me cuido y me protejo, y lo hago sin disimulo. Me lavo muy bien las manos, y también me lavo el culpa del coronavirus. Mi familia aquí se alberga, si tú sales de tu casa, pues te va a cargar la vida. Que está bien fácil, quédate en casa, recuerda, porque si no hacemos caso, nos vamos a ir a la miércoles. Me quedo en casa y mi encierro no es en vano.
porque este pinche virus se te mete hasta en el ano. Saludes de mano y estornuda de etiqueta. Si te aburres en tu casa, mejoraste una chaque. No se me acerque nadie, si estornudas yo me alejo. Guarda tu sana distancia. Paisanas y paisanos, el día de ayer el mundo llegó a los 100 millones de contagios de COVID-19. En México ya tenemos más de 1,778,000 personas contagiadas con COVID-19. Luego de 12 meses de padecer de esta pandemia, esta no ha pasado. Al contrario, atravesamos el peor momento porque nuestras cifras de contagios van en aumento. Este es el punto en que todas y todos debemos de ser más responsables, tomar con mayor seriedad el asunto y hacer propio el objetivo de frenar la pandemia. Porque para lograrlo, lo primero que debe de cuidarse, o el primero que debe de cuidarse, eres tú. También debes de cuidar a tu familia. En Guerrero hemos rebasado las 3,000 defunciones. El aumento del contagio ha sido lamentablemente tan importante que ya no solamente está en las calles, en los antros, en los bares, está en el interior de la convivencia familiar. El 80% de los contagios se está dando en encuentros y reuniones familiares y de amigos. Como gobernador, he tomado la decisión de aplicar medidas más estrictas en base al elevamiento de los indicadores de la presencia de la pandemia. Estas acciones limitarán la movilidad en los espacios públicos, ya que en el espacio privado, en tu casa, es tu responsabilidad acatar las medidas y cuidar a los tuyos. También aprovecho este mensaje para hacer un llamado a todos y todas quienes en estos momentos están promoviendo alguna aspiración política, están promoviendo reuniones con muchas personas para que antepongan la salud sobre cualquier interés. Las y los invito a tomar precauciones, a cuidarse y a cuidar también a sus seguidores, a quienes se reúnen con ustedes. Tenemos que trabajar juntos, como equipo, por nuestro estado. Ante todo, hoy Guerrero necesita de todos. Los meses pasados logramos reducir los casos. Hay que recordar que en el mes de junio tuvimos el pico del año pasado. Los mayores indicadores estuvieron en junio y en julio. Logramos disminuirlos de manera considerable. Hoy tenemos que volver a hacer un esfuerzo para que en los próximos días logremos reducir los indicadores. Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales y colaboren mucho, por favor. Colaboren todos y todas quedándose en su casa si no hay necesidad de salir. Este es un asunto no solamente de vida, es un asunto en el que hay que prevenir, no acercarse a la muerte por la pandemia del COVID-19. Y tiene que ver con nuestra salud, y tiene que ver con la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros... Chilapa con sus rebozos, Acatlán con sus bordados, Olinala sus cajitas, los magueyes y su barro, en Taxco la platería, luego Tixla con sus prados, muestran las maravillas que el guerrerense hace con las manos. Canastas de Ayagualulco, sombreros de Tlapecuala, y por si fuera poco nuestra bandera nació en Iguala. Suelo maravilloso, así describo yo a mi estado, y no soy el primero, pues antes otros lo han pregonado, cantando a sus mujeres, a sus paisajes encantados. Allí está Agustín Ramírez, Tadeo Redondo y Antonio Delgado, Héctor Cárdenas Bello, también Pancho Padilla, en la tierra caliente aquel Juan Reynoso y su dinastía. Para acabar mi canto quiero que sepan que en Guerrero los hombres también sueñan y se trabaja con esmero. Hombres, mujeres y niños con sus miradas gritan fuerte,
somos viva esperanza de nuestra patria, de nuestra gente. Ya me voy, me despido, ahí les dejo mi canto, ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto. Ahí está también mi estado pa' que comprueben que es un encanto.